Ante la noticia de que el lechazo francés invade el mercado español con precios más baratos, nos ha surgido la duda de si los españoles, a la hora de comprar productos alimenticios, se fijan en el origen de esos productos o si priman lo más barato. Hemos salido a la calle para averiguar la respuesta a esta pregunta. Yo soy una persona que intento buscar calidad antes que cantidad, y la procedencia de los productos, claro que me importa. Prefiero pagar un poquito más y comer mejor, porque al final somos lo que comemos. Que sean productos buenos y que sean normalmente de la comunidad. ¿Si prima más el origen del producto o el precio del alimento? Las dos cosas. Bueno, las dos cosas van combinadas, las dos cosas, porque sí, siempre esos productos de aquí de la región o nuestros, pues siempre son más. Creemos nosotros que son más sanos y que son mejores, porque los vemos cultivar y los vemos prepararlos y cosas de esas siempre. Sí, los productos, si son de España, es mejor comprarlos que de otro sitio, ¿no? Hombre, la gente joven se va a lo más barato, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que podríamos fomentar el consumo español. Y si son de Salamanca, pues mejor todavía. No mirar solo lo de España, sino de Salamanca, con más alegría se compra. No, yo realmente no me fijo, solo busco, bueno, lo que ha dicho él, calidad, pero tampoco me fijo mucho en el origen, la verdad. Pues es mejor que gastes la carne de aquí que no de Francia. Y los alemanes no los compro. ¿Y eso por qué? Pues, ¿te parece poco lo que nos están haciendo? Si es una guerra. Pues es lo que ya sabemos, es una porquería lo que traen y siempre los engañan. En definitiva, es un engaño. Primero es el español y los demás los otros. Pero si es producto bueno español y buen precio, y aunque sea un poquito más caro. No, se tiene uno que fijar realmente que sea español, por lo menos. Lo barato siempre sale caro, eso está claro.